eta hartu eta bidai berri bati hasiera ematera ikeragarria izango da Mary Jane azkabun aurrengo zortzi egunak doiar Amar egun dira Amar egun día. Estamos en Gares desayunando. Eta guemen gauden bitarten beste guztik kaminata iten nahi dia. Ni beti bezala esan dut. Intentzio honenarekin norbait furgonetan etorri nahi bazun itea, baina aurten guzti dakate gogoak kaminatak iteko, así que. Zer igual lan asko gaur bai iteko ta ber horren arabera pizkat. Zer esaten daizea besteak ezin dutela zure lain nahi edo. Igual zu baino betute dute. Café de la Pichat. Pertinente. Ahora vamos a dar una vuelta por La Morea. Hemos hablado con Maite, que es el sitio donde vamos a coger la comida estos últimos días, que está en Pamplona. Como nos ha dicho que nos pasemos por allá a las 2:30 porque tiene bastante lío y no se acordaba muy bien de qué tenía que hacer hoy la comida. Así que vamos a dar una vuelta tranquilamente por La Morea después de hacer la compra. Que Veloki tiene que hacer caca otra vez. Hace como 5 veces al día o así caca. O sea, vamos a dar una vuelta, voy a dejar la cámara porque también... Ya estamos de vuelta en la furgoneta, cuarto día, con ganas. He comprado el libro Nada es tan terrible, que Igor me comentó en el viaje de Londres, así que le echaremos un ojete a ver qué tal está. Un ojete. Y ahora vamos a ver qué tal la Maite Montes, que es donde vamos a coger la comida, a ver qué tal va. Eso no hagas, ¿eh? Es un vídeo, no una foto. ¡Joder, la hostia! Que nunca es foto. Es el acequillo, se echa pasta de dientes. ¡Oh! Con pasta de dientes en los oídos. Luego el siguiente día me dices, yo no he sido, vas a pringar, amigo. Estás jodido. Yo no estoy jodido, oye, vas a pringar tú. Sabes que el crucero viene y aquí ya te suelta el look. Mira, cómo te vas a quedar. Más gracioso va a ser cuando vayas a pringar. Está llegando a su fin, ya hemos cenado aquí empanadas de Maite. Estamos haciendo un juego por grupos que es Got Talent y cada grupo está preparando una cosa. Y aquí estoy con el mío que están ensayando. Ya les he dado algunas ideitas así del show business. Ahí andan un poquito con rap, con verchos. Yo tengo lentejas en casa y me está esperando mi madre. Hello.
grabado el Got Talent, que cada grupo tenía que hacer ahí algo guay. ¿Y ahora estamos haciendo? Chiripitu Jolasa, que es un juego en el que los monitores se esconden y con un chiflo van pitando y nos tienen que encontrar. Pero como este año es supervivencia, pues no tenemos chiflo. Así que hay que ir haciendo ruidos, como... ¡Oh! Increíble. Vídeo a da. Ah, bueno, da igual. Es que vídeo a da. Pero luego sacas captura. Vale. Estamos tomando así el primer cacharro oficial todos juntos, porque hasta ahora no habíamos estado así todos juntos de día. Estamos buscando Beloquillo restaurante para comer, porque hoy es el juego de supervivencia de los chavales que tienen que ofrecer sus trabajos para conseguir la comida. Pues ya lo hemos conseguido, estos han estado haciendo un juego ahí bastante bien, por lo que me han dicho. No, no, la cámara. La cámara te quiere ver, porque siempre haces así. Porque grabo igual, pero bueno. ¡Oh, pillado! ¡Qué clase! Supervivencia bien, ¿no? Vale, chulaina. Vamos ahora de la piscina, vamos a tener un partido de fútbol, como vamos a tener, yo voy a animar, obviamente no voy a jugar. A los autóctonos del pueblo, mejor les propuse un partido de fútbol para que estuviesen contentos y tranquilos, y a eso vamos. Así que venga, Gaztec. Qué falsos solo cuando he puesto la cámara. Grave, tío, qué mal. Estoy grabando ya, no, es tarde. Tío. Hostia, has aguantado, ¿eh? Pensaba que ibas a aguantar menos así. Estamos en la furgoneta, sol y sombra un poco. Tenemos un infiltrado que tiene un poquito el pie mal, pero no tanto como Aitor, que se ha tenido que ir a casa. Se le ha roto el pie. Jugando al fútbol. Seguro que leyendo un libro no me hubiese pasado. Y nada, vamos un poquito a donde Maite Montes está haciendo la comida estos días, que ayer se nos olvidó llevar. Maite Montes. Ya. Que ayer se nos olvidó llevarle un cofre de donde no suele dar la comida y se enfadó un poquito. Así que vamos. Cofre. Cofre. Y eso, vamos a llevarle el de la comida de ayer, que es el que se nos olvidó, y el de la cena que nos dejó de bueno. Y ya a concretar cosas del menú del mediodía. Buen menú, señor. Improvisar, desaprendiendo para poder avanzar. Lucho contra el miedo a la libertad. Arriesgo. La risa. Os voy a comer el corazón.
con pasta de dientes en los oídos. Luego el siguiente día me dices, yo no he sido, vas a pringar, amigo. Estás jodido. Yo no estoy jodido, oye, vas a pringar tú. Sabes que crucero viene y aquí ya te suelta el look. Mira, cómo te vas a quedar. Más gracioso va a ser cuando vayas a pringar.